¿Qué tal, amigos de mediacancha.com? Bienvenidos a su programa. Hoy, 25 de marzo del año 2019, César Huerta, gustísimo de saludarte. Dichosos los ojos que te ven. Pues nada, ¿qué podemos decir de esta jornada donde no hubo resultados más que positivos para el fútbol jalisciense? En tanto que Atlas empata, Chivas derrota, y bueno, como que las pilas se empiezan a cargar para la jornada que va a iniciar este fin de semana próximo. Aunque sean amistosos, ¿no? Pero no perdieron, ya, ya es ganancia. Y la selección mexicana también ahí va, el debut del Tata me parece que fue bueno. Es un fin de semana atípico, que si bien no tuvimos actividad en la Liga Mexicana, sí hay fecha FIFA y hay de repente mucho buen fútbol que ver, Enrique. Sí, cómo no. Y me parece que son oportunidades únicas, que no son tan seguido, de ver a los mejores equipos del mundo, si es posible verlos por televisión, porque de verdad el fútbol es agradable sea como sea. Es cierto que extrañamos nuestra liga, qué bueno que ya viene, pero hay que disfrutar lo que queda de la fecha FIFA. Y sobre todo que es, como dices tú, un nivel muy alto. Sí, cómo no. De competición muy alta y pues bien, bien por el seleccionado mexicano que tiene su primera victoria ante Chile. Un equipo del que se hablaba como rival, de que podría existir una, ¿qué sería? Que la venganza o qué sería, como algo así, como decir, mira, sí podemos nosotros meter goles. Sí. Ya iban anotando, ya llevaban tres y dije, ahora sí, esto ya se descosió. Pero cuando ya Chile mete el primero, pues ya, pues, acaba este deseo de, qué sé yo, de recuperar el terreno. ¿De revancha? De revancha, claro, siempre y cuando, pues en un partido totalmente amistoso. Eran amistosos. Pero, bueno, afortunadamente. Y además, Enrique, meter 7 goles... son accidentes en el fútbol. Ya en estos raro, tiempos, con las distancias tan recortadas entre selecciones, me parece que ya hablar de 7 goles, hombre, México no se los hace ni a Martinica, ni a esos equipos que antes le hacía de 7 para arriba. Sí, claro. Ahora, hoy en día ya es complicado, ¿no? Pero bueno, ahí quedó la oportunidad de una revancha, fue un triunfo importante, y ahora lo que sigue, ¿no? Uh-huh. Porque la selección mexicana ya voló rumbo a San José, donde enfrentará este martes a Paraguay. La selección mexicana ya se encuentra en San José, donde disputarán este martes su segundo enfrentamiento de la fecha FIFA ante Paraguay. Sin dar declaraciones y por la puerta de atrás, llegó el tricolor al hotel de concentración, por lo que los medios de comunicación y afición no tuvieron contacto con los jugadores ni el cuerpo técnico. Este lunes por la tarde, los dirigidos por Gerardo Martino reconocerán el campo Levi's Stadium, donde tendrán su última práctica previo a enfrentar a la Albirroja. El partido se jugará este martes 26 de marzo a las 20 horas, tiempo Centro de México. Bueno, pues ahí está Enrique, la selección mexicana ya está en San José. Mañana martes se enfrentará a Paraguay, el segundo examen para el Tata Martino. Y me parece que el arranque fue bueno, ¿no? Sí, en algún momento tendrá que llevar la derrota, esperemos que no sea mañana. Uh-huh. Sin embargo, vamos a ver cómo va armando el equipo, el Tata, a quién está dando juego, quiénes van a ser ya sus... pues preferidos, siempre hay así como el consentido o los consentidos. ¿Seguro? Y seguramente nos dará la oportunidad de ver esta situación ante este equipo paraguayo que ha tenido 2 bajas lamentables de lesiones, y esto suele pasar en las famosas fechas FIFA. Por lo pronto el arranque del Tata Martino fue bueno, ¿no? Por eso la producción nos presenta este cartón. ¿Cómo ves, Enrique? Hay que sacar jiribilla de todo esto. Sí, pues no picó, ¿verdad? No picó, no causó ningún estrago en la lengua. No. Y pues no se comió como que esos chiles. Un chile inofensivo. Sí, no habanero ni nada. No, ni lo mande Dios. No, vaya a ser como aquella ocasión de los 7 goles y para qué quieres, ¿no? Mejor así, un chile tranquilito, fácil de digerir, que a la selección mexicana aparentemente no le costó tanto trabajo. No le costó, ¿verdad? Y tampoco al que le costó trabajo es a Miguel Herrera hablar del nuevo técnico de la selección. Bien, también. Buen arranque, ilusiona para hacer el primer partido con poco tiempo de trabajo, me parece que ilusiona, vamos a esperar a dejarlo trabajar y a que bueno, vaya acomodándose con su gente para que pueda él ir definiendo un cuadro base, ¿no? Pero bueno, bien, un buen arranque. Pues que están los chavos bien, que están comprometidos, los que jugaron, los que están con la idea de mostrarse durante este proceso, pues están ahí peleando, ¿no? No, yo creo que va a tener que platicar mucho, ¿no? Yo creo que hay que convencer a los chavos de que esto es... No pasa por gusto, no pasa porque si hoy quieres o mañana no, pues pasa porque tienes que tener el deseo de vestir la camiseta y es, yo creo que son momentos para platicar y bueno, él lo entenderá, los muchachos entenderán,
Y el que no quiera venir, bueno, pues ni modo. La selección es lo más importante, más que cualquier persona o apellido, ¿no? El polémico Miguel Herrera. Me encanta. Sí. Creo que ahora fue bastante suave. Es muy normal que le dé el visto bueno. Pues, ¿qué más le puede dar? Oh, claro. Sobre todo el primer juego, una victoria. Ya veremos si él mantiene esta situación. Creo que por ahí también Manolo Puente hizo un comentario que con quién sabe qué, él quedaría campeón del mundo, llegará a la final. Ya está metiendo ahí jiribilla, pero bueno, pues el caso de Miguel Herrera creo que se porta al nivel de un técnico que está, pues nada, dirigiendo al mejor equipo de México, al campeón. Al campeón actual, al campeón actual, dejémoslo así, al campeón actual, es así, no se puede debatir. Pero bueno, lo de la Puente sí me pareció un poquito fuera de lugar, porque hablar de lo que hubiera sido es perder el tiempo, porque lo hubiera, no existe, ¿no? Jamás vamos a saber qué hubiera pasado si él hubiera tenido a tantos futbolistas en Europa como se tienen hoy. Eso simplemente no se va a saber. Del Piojo, sí, evidentemente tiene que aplaudir el arranque de un proceso, porque además el inicio fue bueno, pero me quedo con una parte que sí comparto mucho con el Piojo, ¿no? Que es pedir seleccionados nacionales comprometidos. Los que quieran estar, que estén. Y el que no quiera, que ni venga, que no esté. Como ha ocurrido, no ahorita, ¿no?, sino en mucho tiempo. Esto no es una cosa nueva. Los seleccionados han hecho del equipo prácticamente lo que quieren desde hace muchísimo tiempo. Y los técnicos en turno normalmente ceden ante, sobre todo, los que militan en Europa, ¿no? Como que hay mucho esto de manejar con cuidado, con pincitas a todos los que están en Europa, porque ¿qué vamos a hacer el día que no vengan? No pasa nada, el día que no vengan, no vienen, punto, se acabó, la selección jugará como siempre, llegará donde siempre, no pasa nada, con ellos o sin ellos, es exactamente lo mismo. Y qué bueno que ha llegado un técnico que al parecer desde el inicio mostró mano firme. Sí, muestra mano firme, y además creo que tiene como dos funciones dentro, hacia el interior del equipo en vestidores. Es, primero, deshacer, destruir el coto de poder que venía gobernando, y además crear otro coto de poder que le responda a los intereses, y que si hace, él hace un llamado, de alguna manera le den el visto bueno, le secundan, y de esta forma él pueda, pues, empezar a manejar y controlar la selección mexicana. Sí, tiene que ser un nuevo coto, lo mencionas, claro, bien, me parece bastante interesante eso, porque durante mucho tiempo el coto de poder en la selección mexicana lo manejó, y no hay por qué ocultar el nombre, Rafael Márquez. Claro. Sin ningún problema, era el patrón, ¿no? Así le pusieron en la selección, de hecho. Entonces, era un tipo que manejó ese vestidor, para bien o para mal, no lo sé. Eso le corresponderá a la historia juzgarlo. Pero él tuvo el poder todo este tiempo. Hoy que ya no está Rafa, se necesita alguien que mande. Sí, porque también es verdad que de repente puede ser nocivo enfrascarle el poder de un vestidor a alguien, pero también es cierto que tiene sus cosas buenas. También es bueno que alguien controle a los jugadores en beneficio de la selección y del técnico en turno. Esto le corresponderá al Tata, ¿no? Y no va a ser una misión nada sencilla. César, y controlar significaría incluso hablar con el técnico, ese hombre de poder, y tenerlo al tanto de lo que pasa en vestidores. Por supuesto. Es parte de la vida normal de cualquier equipo de fútbol, ¿no? Para bien o para mal. Pero por lo pronto, Enrique, ¿qué te parece si vamos con nuestros amigos patrocinadores que nos tienen esto? ¿Algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Bien, pues le pedimos a la gente que nos siga aquí en mediacancha.com en tres momentos muy importantes e interesantes. Dos de ellos son el noticiero de las 2 de la tarde. 2 de la tarde. 9 de la noche y el programa que nos permite soltar lo que traemos en el corazón. El espacio de la polémica. Claro, por supuesto. Cuando la mesa se pone a debatir, no siempre estamos de acuerdo, pero de eso se trata, ¿no? Es fútbol. Nunca nos vamos a poner todos de acuerdo. Y tampoco la gente estará de acuerdo con nosotros en todo. No, claro. Puede que coincidamos o tengamos una feliz coincidencia en alguna apreciación de la realidad, sin embargo, pues hasta allí. Hay temas que calientan más que otros, fíjate, me he dado cuenta.
Porque hay temas que provocan que ahí en las redes sociales de mediacancha.com de repente nos llevan comentarios, ¿no? Y no siempre muy agradables, vaya, pero todo es bien recibido porque al final del día es fútbol. No podemos ponernos todos de acuerdo. ¿Y qué me dices de Diego Armando Maradona? Enojado. Que también le gusta calentar el ambiente, sí, ¿no? Sí, se enojó. Y hace un comentario acerca de su selección nacional. Porque traicionaron y porque mienten permanentemente la gente. Y así Argentina no va a ganar un partido. Lo lamento, yo me siento muy argentino, pero yo me siento con la otra camada de técnicos y jugadores. No quiero que crean diferente. No. Yo sé lo que está pensando Ruggeri, yo sé lo que estará pensando Batista, yo sé lo que estará pensando Justi, yo sé lo que estará pensando Pumpido, que Caninja, que este equipo no merece la camiseta. Los que yo te nombré la tienen tatuada. La tenemos tatuada. Dimos la vida. ¿Cómo lo ves? Enojado. No le gustó para nada que Argentina fuera hasta Madrid a perder con Venezuela 3-1. Y no está equivocado. No. Esa apreciación que él hace con respecto a que la selección nacional debe tener siempre pues un estatus, ¿no? Uh-huh. La verdad, perder contra Venezuela hoy suena como... Es un buen equipo Venezuela, fuerte, ¿verdad? Porque sí, vencer a Argentina aún en sus malas no es tan fácil. No. Y creo que Venezuela hizo un gran papel, regresó y casi los suben a lo más alto de la cumbre venezolana. Sí. Sin embargo, Argentina creo que está también en un proceso, hay que esperar, aunque estas caídas pues, siempre son lamentables. No, por supuesto. Y para Argentina, en el regreso de Messi, además, era su primer partido después de la Copa del Mundo, en las anteriores fechas FIFA no fue... me parece que es a todas luces una catástrofe para Argentina, a tal grado que Diego Armando Maradona se enojó, pues como solo él sabe enojarse, ¿no? Y además, lo que diga el Diego, pues es palabra y es ley, ¿no? Porque sí, a Diego Armando Maradona se le respeta y se le quiere en Argentina como a nadie más. Sí, me parece que ahí sí se equivocaron en hacerlo enojar. Bien, pues le deseamos lo mejor a la selección de Argentina. Y también vamos ahora, ¿qué te parece si a Miami? Ándale. Por ahí anda Alejandro Pelayo. Muy bien. Nuestro compañero tiene que comentar algo sobre Chivas y Atlas. Un saludo a todos allá, compañeros, hasta la Perla Tapatía y claro, a los amigos de Media Cancha. Hablemos de estos partidos amistosos de los equipos tapatíos que, bueno, se llevaron a cabo este sábado por la noche. No sé, no me atrevería a decir que hay una luz de esperanza, sin embargo, es reconfortante que tanto Atlas como las Chivas no perdieron en sus respectivos partidos. Primero, vayamos con el juego de los rojiblancos que ganaron 2-0 al Zacatepec. Sí, es un equipo de ascenso, sí, es un equipo que no tiene grandes figuras, sí, es un equipo pues modesto, esa es la realidad. Pero Chivas lo que necesitaba era una victoria como de lugar y lo consiguieron con gol de El Chofis y de Michael Pérez. Así que con esta victoria esperemos que el rebaño gane en confianza y pueda todavía aspirar a una liguilla por el bien del fútbol tapatío. Y por otro lado, también este sábado por la noche los rojinegros del Atlas empataron a 2 goles ante el América, el actual campeón de la Liga MX. El América se puso adelante 2-0 y ahí está lo interesante, que Atlas pudo reaccionar, vino de atrás y logró empatar con goles del Güero Díaz y de Alejandro Gómez. Así que también ojalá que este triunfo, o mejor dicho, este empate que sabe a triunfo por cómo empataron ya en la recta final del partido, le ayude a los rojinegros en confianza, en que le crean al técnico Leandro Cufré, que bueno, pues comience este nuevo proyecto con mejores bríos. Hay que recordar que Atlas viene de una derrota importante ante el Toluca y bueno, pues también buscará un cierre digno. Atlas sí ya sin posibilidades de clasificar, pero bueno, ya pensando más que nada en el proyecto a mediano plazo, lo que viene para la próxima campaña, esperemos que se le dé la confianza al técnico argentino y que alrededor de él, que esto es lo más importante de todo,
se comience un proyecto sólido en el que se pueda invertir con jugadores de calidad, en donde haya continuidad con los jugadores de cantera y que haya confianza para el cuerpo técnico. Eso es lo más importante. Ojalá que de verdad estos dos resultados de los equipos tapatíos beneficien y den confianza y por supuesto pues den optimismo, ya que pues estamos viviendo horas oscuras para el fútbol de Guadalajara. Yo me despido, compañeros, como siempre, esperando que todos pasen un excelente día, y como siempre también ya saben que nos estamos viendo, leyendo y escuchando más adelante. Hasta luego. Pues ¿cómo ves, Enrique? Chivas y Atlas, por lo menos no perdieron, ¿no? Eso es bueno. Eso es muy bueno. Y también hay que destacar en el caso de Chivas la aparición ni más ni menos que el Messi mexicano. ¿El quién? ¿No te acuerdas de bueno, que le decían la Chofis, pero luego dijo un técnico que no, ya no era la Chofis, sino era Lalo. Ajá, le quería decir sí, Lalo, y bueno, en pocas palabras, la Chofis. Uh-huh. Ya regresa, anota un gol. Ajá. Yo no sé si José Saturnino Cardoso, por la situación en la que se encuentra, lo esté considerando en la próxima alineación. Es muy probable, ¿eh? No sé si de arranque, pero seguro el domingo lo vamos a ver reaparecer ya en Primera División, es un hecho. Tal vez solamente unos minutos, porque no es lo mismo 88 minutos que jugó el sábado en un amistoso contra el Zacatepec de Liga de Ascenso, que ya meterte a la cancha de CU a mediodía, en alta competencia, en recta final del torneo. La exigencia no es para nada la misma, pero por lo menos algunos minutos yo creo que sí va a tener. Y no descartaría incluso, Enrique, que Pepe se aviente y lo ponga de arranque. Yo creo que sí. No, o sea, lo que está buscando, no, que es salvar su cabeza. Busca soluciones. Claro. Busca soluciones. Y dice, oye, si metes un gol al principio, medio, lo que, claro, mételos. Claro. Tanto así que nos permita pues respirar, porque la presión, claro, es muy fuerte. No, la presión ya le está llegando al cuello, sí, porque Guadalajara suma un triunfo en los últimos 8 partidos de liga. 6 puntos de los últimos 24 disputados, no, y el equipo se le vino en picada. Tuvo un gran arranque, pero después para abajo. Ahora Pumas, que no anda muy bien, si gana ante Chivas, pues lo va a vestir, uh-huh, como lo vistió cuando le ganaron al América. Sí, por supuesto, para Pumas es importante. Muy y bien. Además, si alguna esperanza todavía tiene el equipo, es ahorita. Ya después no tiene margen de error. Me parece que este puede ser el juego coyuntural para que Chivas, uh-huh, siga o no siga con aspiraciones de poder clasificar. Seguro. Por supuesto, si pierde, yo creo que ya es obviamente una raya hacia abajo, y uh-huh, yo veo que prácticamente no tendría nada que hacer, en uh-huh, caso de que incluso clasificar, ¿eh? Seguro. No lo creo. ¿Y el Atlas, Enrique? ¡Oh, el Atlas! Siquiera no perdió. Oye, pero bien, remontó bien. Bueno, sí. De 2-0 al 2-2 me parece una buena respuesta con jóvenes que está ahí manejando a nivel de cantera. Sin embargo, me parece que Atlas debe estar también ya preparando, en este caso, la pretemporada. Seguro. Oh, ya, seguro, ya, seguro. Nada que hacer en este torneo. No, Atlas, para aspirar a algo, Enrique, le quedan 6 partidos por delante, ¿no? Uh-huh. Y necesita 15 de esos 18 puntos para tirarle a los 25 y por ahí colarte en liguilla en séptimo, octavo. Y que los demás no ganen. Y que los demás no hagan tanto. Entonces, promedio 25 puntos suelen alcanzar para meterse a liguilla en los últimos lugares, pero eso suena complicadísimo. Pensar que va a ganar 5 de los 6 que quedan, me parece que es muy, muy, muy difícil. Creer que Atlas tenga vida, coincido contigo, tiene que empezar a planear la pretemporada. Leandro Cufré tendrá que empezar a hacer ya su listita y ponerle palomita, este se queda, este se va, y además hacer su cartita al niño Dios o Santa Claus. Al presidente, que no ejecutivo, sino la administración, el de... Al del dinero, porque pedirle a Rafa, pues que se gana, no es el que pone dinero. Creo que eso es lo que debe empezar a hacer ya este Atlas, porque no les queda mucho torneo. No les queda mucho. Y ahora, Enrique, ¿qué te parece? Vamos con nuestros patrocinadores nuevamente, porque nos tienen esto preparado. Nueve de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bidwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo $599. ¿Qué tal? Bueno, pues regresamos, estamos aquí.
en la antesala de llegar a los terrenos de Morelia, Morelia, Michoacán. Muy bien, tan bonito Morelia. Sí, tan bonito, ¿verdad? Muy bonito. Lástima que el equipo no ha respondido a las, pues, ¿qué sería? Los deseos de toda la gente ahí de la capital, del estado, y pues, no sé, no sé qué futuro le veas a Morelia en este, y qué tendrá que hacer conforme al récord que lleva en este torneo, en tanto puntos, en tanto presencia, en tanto equipo y formación de la misma estructura. Lo que tienen que hacer es casi casi un milagro, Enrique, porque este Morelia ha sido bastante irregular. Pero para saber qué sucede con este equipo, vamos con Daniel Pérez, que nos tiene este reporte desde la capital michoacana. ¿Qué tal, amigos de mediacancha.com? Qué gusto saludarlos desde la capital michoacana. El conjunto de casa arranca esta semana con sus sesiones de entrenamiento a puerta cerrada. Se perfila ya para recibir a los del Bajío, a los Panzas Verdes de León. Siguen haciendo falta estos ausentes llamados a sus selecciones nacionales, y es que estos tres jugadores han sido pilares para este funcionamiento bueno por parte de Monarcas Morelia en sus últimos compromisos. Quien ya sumó minutos con su selección, además del capitán Gabriel Achillier, este fin de semana vio actividad el mediocampista y referente de la Monarquía, Edison "El Orejas" Flores. Arrancó de titular y jugó un total de 76 minutos en este duelo amistoso entre la selección nacional de Perú y el combinado nacional de Paraguay. En esta primera serie de partidos amistosos, reciban un fuerte abrazo desde las afueras del Estadio Morelos. Para mediacancha.com, Daniel Pérez. Agradecer nuevamente a Daniel Pérez por este reporte. Enrique, ¿y qué te parece si damos un salto al fútbol europeo? A las buenas noticias. A las muy buenas noticias. Esas que nos encantan, porque ya sabes que cuando un futbolista empieza a destacar, su nombre comienza a sonar. Y cuando es un mexicano, nos llena de mucho gusto. El Chucky Lozano está de nuevo en la mira de un equipo grande, muy grande de Europa. El Manchester United mostró interés por el Irving Chucky Lozano, por lo que ya establecieron contacto con el jugador mexicano. De acuerdo con medios europeos, los Red Devils comenzaron con las negociaciones con el futbolista del PSV. Por lo que peleará por hacerse de los servicios del canterano del Pachuca junto con el Napoli de Italia y el Paris Saint-Germain. El club inglés estaría dispuesto a pagar 51 millones de dólares por el Chucky, por lo que lleva a la delantera para fichar al seleccionado nacional. Me encantaría. No, imagínate. Me encantaría que este deseo realmente se concrete en una realidad. Ojalá que sí. En el Manchester ya estuvo un mexicano, Javier Hernández, con todo y las críticas que recibió, con todo y lo que le pega buena parte de la afición mexicana. Es un tipo que logró cosas importantes en el Manchester y destacó, logró cosas que nadie más ha logrado, y me parece que el Chucky es el ideal como para tomar esa estafeta en un equipo tan grande. Y si me apuras, por ahí hasta superarlo, ¿eh? Fíjate, el Chicharito Hernández llegó directamente de Guadalajara a incorporarse al equipo. El Chucky, de realizarse esta contratación, ya ha estado, pues ya que sería 2 años. Ya tiene experiencia. Ya le han dado, ya lo han curtido. Y de esta manera llega a un fútbol con un proceso de madurez personal, en lo futbolístico y personal, en su vida interior, familiar, que le permitiría encajar muy bien. Por supuesto, por supuesto. Ojalá se concrete. Ojalá que sí, y además para su crecimiento, Enrique, ya tiene una Copa del Mundo a cuestas. Al siguiente Mundial podría llegar con 3 años, 3 temporadas de Liga Premier inglesa. O sea, y además no en un equipo del montón, o sea, en Manchester. Estás hablando de un crecimiento exponencial que lo pondría seguramente en la élite del fútbol mundial, y eso a la selección mexicana le caería maravilloso. Ojalá que se concrete. Ojalá, y le deseamos lo mejor de lo mejor a Chucky Lozano, donde quiera que esté. Ojalá que sí. César, nos vamos. Hemos terminado. Vámonos, muchas gracias. Gracias.